Buenas noches. El Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta Noticias desde Europa. Cápsulas de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. Acorde a las festividades que se vivieron la semana pasada en casi todo el mundo, y de acuerdo a sucesos que han estado pasando en Estados Unidos, esta semana hablaremos de los payasos macabros que acechan Europa. Países como Suecia, Dinamarca y Alemania han estado viviendo este tipo de expresiones de payasos macabros y violentos, que actúan con bromas de mal gusto, han ocasionado accidentes automovilísticos e incluso han llegado a atacar a los transeúntes. Esto ha provocado una creciente ola de miedo en la población de las diferentes poblaciones europeas. Ante estos hechos, las autoridades tuvieron que tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes en la noche pasada de Halloween. Estas acciones fueron diferentes. Por ejemplo, en Baviera se dijo que podían castigar con hasta un año de cárcel a quien amenace de muerte. Por otro lado, en Baden-Württemberg se le pidió a la población que se le enfrente con un contundente «lárgate». Mientras tanto, en algunas localidades de Noruega prohibieron a los niños que fueran disfrazados de payasos. Sin embargo, en Alemania las acciones tomadas no resultaron contundentes, ya que a pesar de estar al pendiente de dicha situación, se registraron alrededor de 370 incidentes protagonizados por dichos bromistas. Así, este suceso no solo ha afectado a la población, sino a los mismos payasos profesionales, ya que han afectado su imagen y empleo. A continuación, escucharemos la opinión del profesor e investigador de la facultad, Alejandro Pedraza. Las elaboradas bromas en YouTube, también llamadas experimentos sociales en las que los payasos asustan a transeúntes, han sido virales en los últimos 4 o 5 años. Estas ocurren sobre todo en Italia y Francia, y están inspiradas, creo yo, en el humor del cómico francés Rémi Gaillard, y son bromas muy exitosas porque el payaso es una figura siniestra sin muchas posibilidades de tener otro tipo de acercamiento cómico en el mundo actual. La figura del payaso como algo que oculta su esencia verdadera probablemente se origina junto con la representación actual que tenemos del payaso. En Inglaterra, a principios del siglo XIX, Joseph Grimaldi se vuelve el primer payaso que porta estas características: ropa de colores, cara pintada de blanco y cabellos coloridos. Grimaldi fue muy famoso y respetado públicamente. Sin embargo, su vida privada estaba plagada por el alcoholismo y la depresión. O por lo menos así nos lo representa Charles Dickens en su primera obra publicada, que fueron los papeles póstumos del Club Pickwick. Ahí tenemos una representación de un payaso que ríe en el exterior, pero hacia adentro guarda una gran oscuridad. Por otro lado, estos payasos servían muy bien en la era del circo y el teatro, donde las audiencias eran muy grandes y probablemente la mejor forma de comunicar un mensaje era en la pantomima, la gesticulación exagerada y la comedia física. Sin embargo, con la llegada del cine sonoro, el silencio de los payasos se vuelve algo siniestro, algo incómodo, y ha sido muy difícil que el género del payaso, digamos, por lo menos en los grandes medios, adquiera la plasticidad que tienen otros tipos de comedia. En el cine, la película Ello, de 1990, se aprovecha precisamente de esta figura del payaso y se vuelve la representación más recurrida del payaso como una figura violenta que inspira miedo. Va a ser muy difícil revertir la imaginación popular que inspira esta película, sobre todo porque la película está inspirada en un caso real de un asesino serial que se llamó John Wayne Gacy, que vivió en Illinois en la década de los 70 en Estados Unidos y que asesinó a más de 33 personas. Y John Wayne Gacy se vestía como payaso para asistir a eventos caritativos. Además de esto, los jóvenes norteamericanos y europeos que han participado en esta tendencia viral contemporánea de disfrazarse de payasos para asustar a las personas, lo más probable es que solo tengan acceso a dos figuras dominantes como representaciones del payaso en la cultura popular. Por un lado, Krusty de los Simpsons, que creo que es una versión moderna de Joseph Grimaldi porque es alcohólico, está constantemente deprimido y es casi suicida. Y por otro lado, el Guasón de Batman, que es un asesino serial, es un criminal y no puede pertenecer ninguno de estos dos personajes a la vida social normal. Y creo en este sentido que este tipo de bromas recurren probablemente a la imagen más universal de algo terrorífico, de algo incomprensible y de algo siniestro. Thank you.